Well, this session is an expert dialogue based in the following questions. Should we collect national representative surveys or area region representative surveys? Should we focus on a few research oriented topics or collect general purpose surveys? And to answer these questions, we have Clara Mantilla from INEGI, Gustavo Rivera from the Ministry of Health, and Alfonso Miranda, who everybody knows here. So I will ask everyone of them to try to answer these questions in a first round. And there, and then perhaps if there are different opinions, you can discuss among yourselves. And finally, we will open the floor for interaction with the rest of the audience. So, would you like to start, Alfonso? Yeah. Alfonso, then Clara, okay? Thank you very much. It's a bit, you know, I've written the questions. one of the things when, you know, I came back from the UK and started to do research in Mexico, I have always tried to work more with Mexican data, and I always found that it was difficult to do research that I could put in good level journals because of the difficulties with that data. The first thing is that, or the first question regarding to should we collect national representative data or longitudinal studies or area. I would say, well, that depends on the money, right? I think always when I talk to policymakers, even you know, people in the nation, they say it's a lot of money. We don't have money to do that. Then I say, well, okay, let's start with the encuesta longitudinal de Aguascalientes. Well, let's do something, a small sample of schools, so that the money becomes less of an issue. Because instead of asking for, I don't know, 20 million, you know, that's something that could be done with, you know, less than a million. That is exactly what it cost any of the cross-sectional surveys that have been collected. So, and also, so what I'm saying is that we can make advance without having to go for the huge longitudinal survey that costs a lot of money. That's on one side. On the other side, sometimes, and there were a few questions, it's also important to have surveys that are representative of the smaller areas, because we want to answer questions in the smaller areas. So it's not the same, the reality in the south of Mexico and the reality in the north of Mexico and the reality of here in the center. Sometimes we, I would say in the past, most of the data collection has been driven without really research oriented questions, but maybe we just pretend to tabulate the data and get descriptive statistics. And they are not designed with an eye of a research question to be answered. And I think that has to change. I think in the future, you know, researchers, at the end of the day, will be the final users, have to get more involved on the design of the questionnaires. I'm going to leave it there because I think I have said a lot. Also, before turning there. Clara, so
you're basically saying it's a matter of having money, and if you have enough money, then the problem is solved. Is that your point? No, not at all. My point is that there are two main, when I talk about longitudinal stress in Mexico, there are two main points that they say. One is, where I'm going to get the money, no? So it's very expensive. So what I'm saying is that it's not true. We can do things that are not that expensive. It's more kind of an issue of a will than an issue of expense. So if we see the utility of having a longitudinal design, we can do a longitudinal design, for example, of 2,000 individuals. Okay. So, Clara, tener el dinero y tener el deseo es suficiente para llevar a cabo una encuesta de longitudinalidad? O con tu experiencia, que es amplísima, haciendo muchas encuestas de deseos en México, ¿crees que hace falta algo más? Bueno, yo creo que sí, hacen falta muchas cosas, ¿no? Primero, a lo largo de estos dos días de trabajo hemos visto lo importante que es esa respuesta longitudinal, la importancia que son los datos longitudinales, pero el asunto es que primero para decidir y definir si hacemos una encuesta longitudinal, tenemos que tener muy claro el objetivo, tenemos que tener muy claro el uso que se le va a dar la información, porque siempre hablamos de que son caras, o sea, son costosas, pero es lo que vale. ¿Qué nos provee una encuesta longitudinal? Pues indicadores mucho más precisos, y esos cuestan. Entonces, yo creo que cuando hablamos de que son caras, bueno, más bien decimos, eso es lo que cuesta, pues, obtener ese tipo de indicadores es lo que cuesta. Ahora, una encuesta longitudinal requiere de socios, pues, al final de cuentas, requiere de que convergan varios actores en ella para poder definir un cuestionario que tenga usuarios en toda la extensión de la marca, ¿no? Porque hacemos cuestionarios luego muy amplios, levantamos información muy vasta y poco se usa, ¿sí? Ese es otro de los grandes problemas, que tenemos mucha información y con pocos usuarios, ¿no? Yo creo que en México tenemos una excelente experiencia con la ENACEM. Y Rebeca ayer decía, bueno, para hacer una encuesta necesitamos convencer, necesitamos mostrar la utilidad y necesitamos encontrar quién haga el financiamiento, ¿no? La ENACEM es un ejemplo claro porque la ENACEM, vamos por el cuarto levantamiento, pero los tres anteriores han sido con financiamiento externo, ¿sí? Este último levantamiento ya trae un cofinanciamiento del INEGI, pero esto, bueno, tuvo que ser programado con anticipación. Llevamos 2 años de negociación para poner la parte que le tocaba al INEGI o con la que el INEGI se responsabiliza. Después de 3 levantamientos, después de ver la utilidad del dato, ¿sí? Entonces, no es solamente un problema de recursos, es algo mucho más complejo, ¿no? Gracias, Clara. Siempre para complementar esto que has mencionado, la mayor parte de las encuestas que tú coordinas en el INEGI, los recursos vienen de fuera, de otras instituciones. ¿Cómo crees que podríamos hacer para obtener recursos que atendieran a problemas específicos reales que están allá afuera, que no se tratara de generar una encuesta por tener una encuesta porque nos interesa académicamente trabajar con eso, sino dónde o cómo podemos hacer para encontrar el cliente adecuado que le encuentre valor a una encuesta longitudinal sobre algún tema específico y que esté dispuesto a ponerle dinero para que tenga que llegar. Bueno, un poquito retomando la experiencia, no solo de las encuestas longitudinales, sino de las transversales. El caso, Julieta mencionaba ayer de Nadir, tenemos el caso de la ENDIRE, que es la encuesta de violencia contra las mujeres, o la encuesta del uso del tiempo,
Estas encuestas se han levantado con financiamiento externo. Y bueno, y lo que se hace normalmente son grupos de usuarios. Grupos de usuarios que trabaja la academia, trabaja la institución, en este caso puede ser las mujeres, por ejemplo, con uso del tiempo y con violencia, o con APO, con la ENADIP. Son los grupos que trabajan colegiadamente para realizar cuestionarios, para armar tabulaciones, para armar criterios de validación y en función de ellos presentar un proyecto. ¿Sí? Porque, bueno, cuando empezamos a trabajar una encuesta, no es solamente el cuestionario, ¿sí? Hay que pensar ese cuestionario, ¿qué me va a dar? ¿Qué voy a tabular? ¿Cómo la voy a explotar? ¿Sí? Y también, bueno, ¿cómo la voy a validar en el proceso? ¿Sí? Para poder saber realmente cuánto me va a costar, en qué me va a salir y cada quien qué va a aportar. ¿Sí? Entonces, con estos grupos de usuarios es cuando convergen qué es lo que yo necesito de la encuesta, qué es lo que yo le voy a pedir a la encuesta y qué estoy dispuesto a aportar para ella, ¿no? Entonces, de todas estas encuestas que vienen con financiamiento externo, lo que traen son grupos colegiados que trabajan 1, 2 años o hasta 3 años en el proyecto. ¿Sí? O sea, no son proyectos que salgan, digamos, de la noche a la mañana, son proyectos a largo plazo que se trabajan para poder tener éxito en una encuesta, ¿no? Gracias. Seguimos con Gustavo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es el dinero lo que va primero? ¿Son las preguntas lo que va primero? ¿Es dónde encontramos al cliente adecuado para podemos echar a andar esto y favorezcamos una mayor cultura de uso de estas encuestas que genere una demanda por este tipo de encuestas? El PTM económico es muy importante porque efectivamente son encuestas que son sumamente caras. Y además son encuestas que, si son bien utilizadas, pueden aportar información relevante, sí en el corto plazo, pero sobre todo en el mediano y largo plazo. Yo también es un elemento muy importante porque esto muestra la generación de datos duros de utilidad para responder preguntas de investigación, pero sobre todo, tiene un poco ese problema, yo me desenvuelvo, pero sobre todo para responder preguntas de política pública, que es uno de los elementos muy importantes. Si bien son económicas, creo que el costo-beneficio de muchas de estas encuestas es, sería un elemento, que la inversión de recursos para llevar a cabo este tipo de estudios. Pero en la medida en que no damos ese tipo de ejercicios, de cuál es el costo-beneficio de llevar a cabo este tipo de encuestas, evidentemente se puede sensibilizar a los tomadores de decisiones y a los financiadores para que puedan apostar recursos en esas encuestas, ¿no? Yo pongo un ejemplo, en salud es uno de los sectores en los cuales se ha levantado mucha información o información relativamente con una intensidad realmente frecuente, ¿no? Tenemos las en salud, tenemos encuestas de satisfacción, los grupos académicos en diferentes instituciones también levantan encuestas con financiamiento externo, y ¿por qué no hacemos una pregunta de por qué no levantar una encuesta longitudinal multitemática que aborde los diferentes temas que se vienen recuperando en este tipo de encuestas y ver si una encuesta longitudinal sea la respuesta para poder aportar mejor evidencia, mejor información en el tiempo y que responda a todas las inquietudes de todos estos grupos de investigadores? Pero insisto, sobre todo, que el diseño de estas encuestas respondan a preguntas de política pública muy complejas para que tengan una utilidad práctica, ¿no? No dudo que la investigación es muy importante, y yo en parte me he formado como investigador, yo lo hice en esta área, ¿no? Pero ahora desde la cancha del sector público sí veo que una necesidad muy, muy importante de mostrar que ese tipo de encuestas, ese tipo de información es de utilidad para responder preguntas de política pública muy concretas. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, creo que justamente tendré que conformarse grupos de trabajo en los cuales tanto la academia como los servidores públicos dictaminen o identifiquen cuáles son las áreas en las cuales estén, o los tópicos en los cuales tengan que enfocar las diferentes encuestas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del recurso es importante, pero creo que el tema del recurso podrá pasar a segundo término si se muestra la utilidad, la relevancia y el costo-beneficio de este tipo de levantamientos. Gracias. Alfonso, answer to the questions we have here. Is something that should come out from the demand of someone interested
doing this. That institution, that organization, that guy may have a problem to solve with specific needs in terms of the thematics, in terms of the regional reach of the survey, and then that will, I think, that will solve the questions we have here. So it seems it's not us who are in charge of solving these questions or answering these questions. But it is the emerging thing that is coming out from this discussion is that perhaps we should start some specific efforts to educate the potential clients to see the value underneath this kind of instruments, physical instruments. So, how would you like to proceed to start a campaign for educating these potential clients? Thank you very much. I'm gonna switch to Spanish to go with the session. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, digamos, está clarísimo que debe de haber una utilidad clara, nuevos datos y un diagnóstico de por qué se requieren datos nuevos, ¿no? Yo les puedo decir, mi área de investigación, casi que, digamos, la intención de poner junto a toda esta audiencia tiene mucho que ver con, bueno, en México, somos casi que el primer país con diabetes en el mundo, ¿no? Entonces, los datos que tenemos, la diabetes es un fenómeno crónico que se desarrolla por muchos años. Los riesgos empiezan desde la primera infancia. Tenemos ya diabetes infantil, o sea, ya estudié la diabetes en poblaciones de 8 años. Es muy relevante, no tenemos datos. Entonces, digamos, si me preguntan cuál es el tema de política pública que no podemos hacer si no es diabetes, y que es muy importante para mí, diabetes va a tener un impacto en el mercado laboral, va a tener un impacto en pensiones, va a tener un impacto en nuestros costos de salud, es una bomba de tiempo, necesitamos más datos y necesitamos hacer investigación mucho más. Otro tema que es fundamental es, tenemos un sistema educativo de mala calidad, todos sabemos, pero necesitamos, digamos, entender cómo son esos procesos, cómo se están creando los ciudadanos mexicanos en muchas dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con sus habilidades cognitivas, si saben sumar, si aprenden o cómo les enseñan, si saben restar, si saben multiplicar, cómo van transitando, ¿no? Cómo van formando sus valores en la tolerancia, cómo van formándose sus valores a por ejemplo, la corrupción como algo que es normal, por ejemplo, en México. Esas son cosas que se estudian en los primeros años. No saben nada de eso. Y bueno, hay muchos temas que creo que son realmente de política relevante, ¿no?, en nuestro país, para los que verdaderamente solo tenemos datos que actualmente tenemos, apenas podemos rasguñar, digamos, la temática. Y para ir a fondo y para poder poner en puerta políticas que realmente traten de atacar los problemas, necesitamos tener datos no solamente muchos datos, sino datos de primer orden, ¿no? Voy a tu pregunta, grabo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo pienso que efectivamente la academia, ¿no?, tenemos un rol en demandar los datos, ¿no? Porque efectivamente hay muchos datos y nadie los usa. Ahora, también deben ustedes tomar en cuenta que el sector académico de este país son 500 personas. O sea, son 32 universidades, más no sé cuántos institutos. O sea, a ver, si me hablan de usos, ¿qué cantidad de usos ustedes? O sea, primero vamos pensando de qué tamaño es el sector académico. Porque también hay un tema de que hacen falta inversión para que haya demanda. Ah, entonces, tampoco, pues no podemos caer en argumentos que van a terminar en ciclos viciosos, que no los usan porque no hay gente que los produzca, que no están
hay que ir avanzando poco a poco por todos lados. Yo creo que la academia tiene ese papel de poner los puntos y hacer un diagnóstico de la realidad de qué es lo que necesitamos para avanzar, ¿no?, en los temas que ya se tratan. Clara, para seguir con la conversación, parece que Alfonso no está muy convencido de que el argumento de que hay información que no se usa es suficiente como para decir que no podemos hacer más. Yo creo que es un argumento en el cual yo estaré parcialmente de acuerdo. Pero algo que se deriva de esto es, es posible que si en lugar de hacer ciertas cosas que hacemos ahora, invirtiéramos parte de los recursos en hacer, tal vez, abordar temas similares, los mismos temas, pero con una perspectiva longitudinal, pudiéramos tal vez tener incluso más usuarios para la información que puede ser más pertinente. Digamos, quisiera una reflexión tuya en ese sentido. Y también hablábamos acerca de cómo obtener clientes, ¿no? ¿Quién te demande esto? Pero también hacia adentro, por ejemplo, de una organización como el INEGI, donde estamos asombrados a hacer encuestas que usualmente no son de esta naturaleza, aunque tú tienes dos experiencias, al menos con la retrospectiva y con el envejecimiento, que sí cuentan como hemos visto en estas sesiones, pues de carácter longitudinal. ¿Qué tipo de modificaciones culturales requerimos al interior de quienes nos encargamos de hacer este tipo de ejercicios para que nos vayamos acostumbrando a que nos facilite, digamos, y ofrecerle también a los usuarios externos alternativas de información de corte longitudinal? Pues sí, en principio, como bien señalas, creo que tenemos experiencia en el levantamiento de encuestas longitudinales. Además, creo que nos ha ido muy bien. Ya la doctora ayer echó muchas flores y bueno, hoy venimos a ver si la nube, como dije, ¿no? creo que hemos hecho un buen trabajo con la ACEN, la EDER, a pesar de que no me tocó esta última, también con el Colegio de la Frontera, se ha trabajado muy bien. En cuanto a trabajar en encuestas longitudinales, pues yo creo que pues lo consideramos que es pertinente en algunos aspectos, ¿no? Julieta ayer mencionaba algo que a mí me pareció bien importante, el recambio de las encuestas, la revisión de las encuestas, ¿no? Ella mencionaba el ENADIC, bueno, porque es una usuaria del ENADIC desde hace mucho tiempo, la conoce, sabe que es una encuesta que tiene que cambiar, pero para que una encuesta cambie, pues no es nada más una decisión de un día para otro, ¿no? O sea, es algo que tiene que iniciarse. Si estamos pensando en levantar la ENADIC en el 18, pues ya nos está haciendo tarde para trabajar el nuevo cuestionario del ENADIC y las nuevas implicaciones, porque bueno, porque no podemos perder comparabilidad. Tenemos que dar respuesta a situaciones como las que dice Alfonso. A lo mejor la ENADIC ya no responde al esquema de fecundidad actual, ya no responde a todo, a muchas de las partes que vienen en la ENADIC. Digamos, ya se quedó viejita, ¿no? Hay que cambiarla, sí, pero hay que cambiarla juntos, sentados, estudiando, analizando y viendo qué quieren los investigadores, hacia dónde van, cuáles son las respuestas que hay que dar, ¿no? Eso, otra vez volvemos al punto de inicio. Necesitamos trabajar en grupos con académicos, con el caso del ENADIC, pues, que se trabaja normalmente con el Colegio de México, con el CONACO, con el Instituto de Migración, con ellos, volver a replantearnos. Pero esto se tiene que hacer no una semana antes de que se va a la pandemia. O sea, necesitamos sentarnos 2 años antes a replantear un cuestionario. Y entonces podemos caminar a decir, bueno, hay que modificar, hay que cambiar y replantearnos si una encuesta puede, en lugar de ser transversal, pasar a ser longitudinal, ¿no? Como se mencionaba,
o a la misma Julieta, a la Nacional de Hogares, ¿no? Y decía, bueno, ¿por qué la Nacional de Hogares la hicieron transversal y no longitudinal? Bueno, pues yo creo que ese es un punto que nos llevamos a discusión al interior del INEGI para quien diseñó la encuesta Nacional de Hogares y que se valore, pues. Pero estos seminarios precisamente creo que para eso son, creo que son los puntos de acuerdo, y la verdad nosotros, por lo menos del equipo que viene del INEGI, nos sentimos muy congratulados de estar aquí porque estamos escuchando a la academia, estamos escuchando investigadores, estamos escuchando experiencias de otros países, y eso pues nos retroalimenta, ¿no? Pero desde mi experiencia creo que sí puede pasar una encuesta que ahorita es transversal, puede pasar a ser algo longitudinal para dar respuesta, pero necesitamos trabajarlo a largo plazo, ¿sí? Porque, bueno, Rebeca también lo mencionaba, cuando me voy a lanzar con una encuesta longitudinal, por lo menos tengo que considerar que tengo el financiamiento para dos. Porque hacer una, pues, de nada me va a servir. Entonces, por lo menos tengo que considerar que tengo el recurso para la primera y la segunda. Y seguramente la tercera se vende solo, ¿no? Como ha pasado con el ENACEN. Pero si no, bueno, otro asunto importante es los periodos. ¿Cuánto tiempo voy a dar de seguimiento? Porque entre más largo sea el seguimiento, pues es más complicado. Cuando nosotros empezamos a trabajar en ENACEN 2012, la verdad es que empezamos como por ahí del 10, y con Rebeca nos preguntábamos qué íbamos a encontrar, porque había una brecha de 9 años. O sea, teníamos un marco viejísimo, ¿no? No por los sujetos de estudios, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, pudimos hacer una buena labor. El personal de campo es diferente. Hay que trabajar con personal que no solamente diga, ah, me tocó esta vivienda, no. Que diga, me tocó este señor y lo tengo que encontrar, ¿sí? Y si ya no vive aquí, le voy a preguntar al vecino, le voy a preguntar al de la tienda y voy a ir haciendo escaleritas hasta encontrarlo. Entonces, irse a una encuesta longitudinal, pues es un asunto complicado. Por eso es que hay que pensarlo con calma, meditarlo y ver el impacto que puede tener. Gustavo, Alfonso comentó hace un momento que la importancia que siente que tienen las enfermedades crónico-degenerativas en la población que está comenzando a envejecer. Y me imagino que desde la perspectiva de la Secretaría de Salud, pues alcanzas a percibir eso con mucha claridad, y tal vez eso te convierte a ti en el cliente que estamos buscando. ¿Qué opinas? No, sin duda, todo el tema de salud de crónico-degenerativos es muy importante. Yo sí creo que este tipo de encuestas ayudan mucho a entender bien la problemática y a plantear propuestas de política pública para solucionarlas, dar soluciones a ese tipo de problemas, ¿no? Es muy cierto que sí, las entidades de salud pueden ser un cliente muy efectivo para esto, pero, insisto, para que las entidades de salud, los tomadores de decisiones, tengan interés en invertir recursos para tipo de encuestas, pues las preguntas de los objetivos de la encuesta, las preguntas de investigación que se encuentran en la encuesta, tienen que responder inquietudes que los tomadores de decisiones tengan en ese momento. Si ese vínculo no existe, difícilmente van a haber un interés práctico real en invertir en ese tipo de diseños de encuestas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trabajo en una área muy técnica. Yo soy usuario de muchas de las encuestas que se generan aquí. Muchas veces tenemos que hacer malabares para poder responder a las preguntas que nos plantean. Son distintas las preguntas y los objetivos con los cuales se diseñó la encuesta, ¿no? Entonces, ese vínculo para mí es muy importante, ¿no? Las agencias gubernamentales no necesariamente son los clientes directos de mucha de esta información, o financiadores directos de este tipo de información. O sea, si se hace un buen diseño, un buen proyecto, se puede pedir un programa comunitario que tiene financiamiento para el país en desarrollo, ¿no? Si se convence al gobierno, o sea, ya no solamente va el investigador de la universidad, va el investigador de la universidad con el gobierno de hace frente para poder complementar el financiamiento que se tiene que aportar en este tipo de encuestas, ¿no? Entonces, yo sigo mucho la utilidad, creo que sí aporta mucho el diseño, pero sí es muy importante entender para qué queremos esa encuesta,
¿Qué vamos a aportar con esta encuesta? ¿No? Ponemos un objetivo de política pública muy puntual. La encuesta sirve para llevar a todos los diagnósticos el diseño y el planteamiento de política pública. Yo creo que ahí se puede haber dicho muy, muy importante, ¿no? En tema de salud, pongo un ejemplo, la de salud. O sea, en salud, desde el 94, 98, tiene todo 2000, perdón, 2006, 2012, es el instrumento primordial que se ha venido utilizando, ¿no? Así que ese es uno de los principales instrumentos que se utilizan hoy en día para llevar a todos los diagnósticos, para hacer los programas de salud, por ejemplo, en ese se basa, y para el tema de padecimientos crónicos, ¿no? Sí, es muy importante, sí, es información que ayuda mucho, pero tenemos que alinear los objetivos para que todos caminemos en un objetivo común que finalmente rinda frutos. Tanto en la academia de investigación, intereses muy particulares de grupos de académicos, pero sobre todo que sean de utilidad, que para mí lo más importante al final del día es que de nada sirve hacer una encuesta con un super diseño, si al final del día se publican, llegamos a sus ejercicios, está muy bien, es muy válido. Pero ¿qué prioridad se le hace a la información? Creo que es un tema que debemos posicionarnos, ponernos en la agenda y avanzar también en el sentido. Sin duda, algo que decimos con frecuencia en el IDEMI es que la información, por mejor calidad de los procedimientos de diseño, de recolección y de presentación de los datos, si no se usan, no van. Entonces, lo que necesitamos, claramente por lo que se ha discutido aquí, es que tengamos clientes garantizados que estén dispuestos a reconocer el valor de las encuestas longitudinales, que nos ayuden a identificar cuáles son los temas con las preguntas que hay que contestar y que eso de manera natural nos vaya permitiendo seguir los pasos que naturalmente tenemos que llevar mucho cuidado con suficiente planeación para que en el momento adecuado podamos lanzar una o dos, vamos a ver cuántas, dependiendo de cuál sea la demanda que tengamos. Y también surge aquí de la discusión con claridad la idea de que puede que los clientes no estén suficientemente claros de que es por esta vía por la que pueden responder mejor algunas de sus preguntas. Entonces, por supuesto, Alfonso, cuando convocas, cuando tú tienes iniciativa de tener este escenario, pues es con esa idea de ir modificando, de ir educando. Y creo que estamos de acuerdo con eso. Cada que tiene oportunidad, Alfonso, de decir es importante hacerlo, ¿no? Lo hace. Y creo que todos tenemos que estar haciendo algo por el estilo. Me imagino que en el auditorio ya nos quedan pocos minutos, entonces pasamos al micrófono auditorio. En el auditorio seguramente hay opiniones con distintas respuestas a las preguntas que se han planteado aquí o comentarios a quienes escucharon, así que por favor, allá atrás, la mano. Gracias. Español me quedo para dar la okay. Pues en primer lugar, agradecer a Alfonso y me da muchísimo gusto tener este diálogo después de las presentaciones. Y una cosa que yo veo muy positiva al respecto es que siento que nos estamos moviendo de la discusión de las encuestas longitudinales son súper difíciles y súper caras a la discusión de que las encuestas longitudinales son diferentes. Y eso me encanta. No es una cuestión. Y también que siento que a lo mejor tenemos que entender también que son complementarias al dato transversal y que podemos coexistir y que podemos complementarnos, ¿no? Eso me parece excelente. Una cosa que les quiero decir ahorita sobre el uso de la información es que ahorita Lidia y yo hicimos un recuento súper rapidísimo de lo que ustedes hablaban, de los artículos que se han publicado con la EDER 98, la EDER 2011 que acaba de salir y el panel de la ENOE, lo que pudimos encontrar ahorita. ¿Okay? Son, ¿cuántos en total? 50 con la ENOE 98, 50 artículos publicados en journals, o como le quieran llamar, o capítulos de libro, 50 con la ENOE 98, 22 tesis de maestría y doctorado, y 17, y 17 con el panel pegado de la ENOE. Entonces, y dada el punto que tuvo Alfonso de que la academia es pequeña, pues creo que esto es bastante, habla por sí solo. Entonces, no es que no se use el dato, o sea, se usa, punto.
decir, hay otros fenómenos, además de la diabetes, que yo les puedo decir que requieren, entiendo la política pública, nosotros deberíamos de tener un mejor lazo con la política, un mejor lazo con la política pública. El embarazo adolescente, como todos ustedes saben, acaba de subir. Y bueno, viene subiendo, pensando en el proceso, ¿verdad? No lo vamos a poder explicar con dato transversal, no lo vamos a poder explicar con la siguiente NADI, ni con el NADI 2014 que acaba de salir, porque necesitamos entender cuál es el proceso durante la niñez y la adolescencia temprana que hace que esas niñas se hayan casado temprano y no vamos a saber las consecuencias de su futuro si no tenemos datos de tipo longitudinal. Segunda cosa, no sé si saben que 20% de las mujeres jóvenes en México se casan antes de los 18 años. Mismo caso. No vamos a saber cómo llegan a tener un matrimonio infantil y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, nosotros no es solamente acerca de salud ni de pobreza, bueno, eso está relacionado, obviamente. Pero el punto es que hay muchos temas a los que los podemos abordar que necesitamos datos longitudinales. Bueno, ya seguiré a mi hora. Gracias. Julieta, supongo que mientras captaba esa información también estaban escuchando lo que está diciendo. Sí, claro. Allá atrás, por favor, y luego hacia abajo. Ahora atrás. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias por esa mesa de discusión. Me pareció como una sesión muy agradable y completa. Yo sinceramente creo que los estudios longitudinales, una cosa que nos deja esta reunión y una cosa que nos deja la experiencia vivida para las personas que hemos hecho algún reporte, es que son balas hacia el futuro. Entonces, no podemos saberlo todo. Creo que un excelente consejo es pensar, como dice la doctora, la información se va a utilizar. Tenemos muchas beauties en investigación. La medicina tiene el mejor ejemplo con el Helicobacter pylori, que fue un sleeping beauty, o sea, una belleza dormida, de un artículo hace 40 años de un australiano que dijo, ¿no será que la gastritis es de una bacteria? Y pasados los años, cuando hacíamos modelos experimentales en los hospitales con perros que sufrieron horriblemente con esta gastritis, hallamos que al final pues, tenían solo el australiano, no se vea, no lo capilloba, tiene un helicobacter. El chiste es que muchas enfermedades, sobre todo las complicadas, que son causa y efecto, como la diabetes, que cuesta mucho trabajo por eso estudiarlas, no sabemos bien cómo enfrentarlas. Nosotros hace 20 años enfrentábamos el problema de que el tabaco a lo mejor era un problema en México. Y el tabaco es un problema en todo el mundo, pero en realidad nuestro problema es la diabetes y la hipertensión, el síndrome metabólico. Entonces, como médico, la Secretaría de Salud, yo sí estimulo a las personas a que uno no rendirse, como se dijo en este panel, tenemos que proponer las investigaciones longitudinales, pero tenemos que abrir la cabeza de los administrativos y venderles la realidad. Estamos vendiendo una bala plateada, estamos vendiendo algo a futuro que muchas cosas no podemos definir. Algunos de los análisis que vamos a hacer ni siquiera existen. Algunas de las preguntas que nos vamos a plantear no estaban dirigidas en el inicio de la investigación. Y nuestras investigaciones, y sobre todo si duran 20, 12, 15 años, de ninguna manera sabemos cuál va a ser el verdadero valor. Suponemos algunas cosas. Gracias. Doctor de Alba, y la mente con el reloj. Bueno, yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que se está tratando aquí. Una de las cambios que ha habido en el INEGI a partir de 2008 fue la autonomía, como bien saben todos. Y esta autonomía implica continuidad en la Junta de Gobierno. O sea, no cambia la Junta toda de golpe. Esto, y cada uno de los que estamos en la Junta, colgamos una parte de la generación de información. A mí, en lo personal, no me corresponde la socionográfica, pero las políticas son las mismas. Y entonces, lo que es muy importante, y es lo que se está haciendo aquí, es que haya esta comunicación entre usuarios y los generadores de información. El INEGI es el coordinador de lo que se llama el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Entonces, estos diálogos deben ser una parte permanente de la generación de información. Ahora, eso no quiere decir que el INEGI pueda generar toda la información que se requiere, pero como coordinador sí puede coordinarse con ustedes
con las dependencias que deben generar su parte, en el caso de la Secretaría de Salud, y entre todos ir definiendo pues, las encuestas, lo que se necesita, y ver y prever los, el financiamiento que se requiera, ¿no? Gracias. Gracias, cerramos. Vamos a una pregunta para Clara. Digamos, en tu experiencia, hablabas un poco acerca de cómo convertir cross-section en tu experiencia, ¿cuáles son los, o, digamos, cuáles serían los elementos, algunos elementos en los cuales hay que poner atención si queremos hacer ese tránsito? Bueno, más bien lo que yo señalaba era la necesidad de revisar algunas encuestas. De revisar algunas encuestas pensando en que hay encuestas transversales que nos pueden dar respuestas que estamos necesitando ahorita, pero que requieren una actualización. Y lo decía concretamente el ENADIP, porque el ENADIP que acabamos de levantar se quedó toda una discusión, digamos, en el tintero porque la discusión no fue oportuna, llegó tarde la parte del colegio, la parte de salud, y entonces ya no fue posible. Sin embargo, eso se está retomando para poder dar respuesta. Ahora, pienso que en el caso de la Nacional de Hogares, que es una encuesta nueva, ¿sí? Es una encuesta que puede entrar a la discusión. ¿Sí? Por la información que se produce, porque es una encuesta de línea del INEGI, digámoslo así, puede entrar a discusión en este asunto de si puede convertirse en una encuesta digital. Eso no lo sabemos. Eso es algo que tendría que discutirse con la academia, con los usuarios, como señalaba ahorita el doctor Realba. Hay varios comités y es impulsar la discusión para poder hacer el tránsito cuando se requiere. La encuesta en hogares, la Nacional de Hogares se pensó como una línea de información en la cual se pudiesen colocar diferentes módulos a lo largo del año para poder dar respuesta a informaciones inmediatas, como lo que señalaba ahorita, ¿no? El embarazo adolescente, algún otro asunto de salud o preguntas que todavía no se han hecho, como decía. Esa es la intención de la Nacional de Hogares con una serie de módulos, ¿no? Ahí se ha trabajado mucho con EVAL, por ejemplo, para incluir módulos. ¿Sí? ¿Cómo pasamos de una transversal a una longitudinal? Pues no hay recetas, ¿no? Más bien tendría que ser producto de la discusión, ¿sí? Producto de que se den las preguntas, los clientes, quien diga, esta es la información longitudinal indispensable que necesitamos y consideramos que puede ir aquí, ¿no? Para iniciar una discusión, ¿sí? O sea, no hay así como que el caminito ya hecho, que tenemos que construirlo entre todos. Ya nos estamos comiendo el tiempo de la comida, entonces será más delicada. Sin embargo, vamos, o sea, como los conciertos de rock que ya dijeron que se fueron, luego regresan para la última canción. Entonces, la última canción con Guillermina Razo, por favor, nos vamos. Thank you so much. Once people hear about the wonderful findings from longitudinal studies, once people hear about the wonderful findings from longitudinal studies, they'll come running. You won't need to go looking for customers or products. Now, findings from longitudinal studies are of two kinds. The first kind is the kind that's relevant for policymaking. The second kind is the kind that's relevant for personal behavior. It would be marvelous for a clearinghouse, for House INEGI, to publish on its website regularly new findings from a variety of longitudinal studies of both of these kinds of findings. Imagine if someone reads the finding that says, if I marry someone who's conscientious, I
little bit longer. If I don't retire, I won't go into cognitive decline. Imagine people reading that on your website and then saying to themselves, I'm going to do that. This changed my life. Then you get a grassroots movement of people saying to funding agencies, to the government, we want more studies like that, because studies like that can make my life better. And so then you have these two sets of customer bases, ordinary people seeking to improve their lives, and then academics and policymakers who can influence policy. Gracias.